Raviolis de rape con salsa de zanahoria. Para empezar, pelamos y cortamos las zanahorias y las ponemos en una olla con un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra y un taco de mantequilla. Además, jengibre picado muy finito le sentará bien. Rehogamos y agregamos comino, pimentón ahumado y cebolla picada gruesa. Dejamos cocinar y añadimos el caldo de ave. Tapamos la olla express y cocemos unos 10-12 minutos desde que levante el hervor. Después, trituramos hasta dejar una salsa fina como la seda. Mientras, para preparar el relleno de los raviolis, picamos las setas con la picadora. Agregamos también el rape, unos copos de puré de patata, un chorrito de salsa de soja y una cucharada de semillas de sésamo. Mezclamos bien todo para que se forme una pasta. Y con esta mezcla vamos a rellenar obleas de pasta wonton, mojando los bordes con un poquito de agua. Sellamos los bordes prensando bien, freímos en aceite de oliva bien caliente y sacamos a papel de cocina como siempre. Para emplatar servimos los raviolis fritos y crujientes. Al lado, la salsa de zanahoria en un bol pequeñito, con un poco de sésamo y tallo de cebolleta. Prepara los palillos y ¡que aproveche!